Bienvenidos a un programa más de Son Fills del Poble. Un actor es una persona que interpreta una acción, ya sea mediante improvisación o basándose en textos. El actor construye su trabajo usando la voz, la mímica y otros recursos corporales y emocionales con el fin de transmitir al espectador el conjunto de ideas y acciones propuestas. El director cinematográfico es la persona que dirige la filmación de un corto o largometraje, da instrucciones al equipo de actuación, decide la puesta de cámara, supervisa el decorado, el vestuario y todas las demás funciones necesarias para llevar a buen término el rodaje. Un guionista es una persona encargada de escribir el guión de una producción cinematográfica, televisiva o radiofónica. Un locutor es la persona que tiene por oficio hablar en radio o televisión para presentar un programa, dar noticias, poner voz a las imágenes en retransmisiones deportivas, documentales. Un presentador es un conductor en programas de radio, de televisión y en eventos públicos o privados. Un actor de doblaje son los actores de voz que se encargan de sustituir los diálogos originales de una producción audiovisual en un estudio de grabación. Imagínense que metemos todos estos oficios en una coctelera. Agitamos y sale un fil del Poble de Alicante, del Pla, en cada una de las definiciones que le he citado. Se los voy a presentar ahora mismo. ¡Arrancamos! Hoy con nosotros Fele Pastor, actor, guionista, locutor, director de cine, creativo. Fele, ¿qué tal? Gracias por venir a Son Fills del Poble. Gracias por invitarme, Fernando. Muchas gracias. ¿Todas estas definiciones las llevas tú? Eso es buscarte la vida, porque ¿sí? Realmente yo soy autodidacta y comencé en esto, en la radio, hace muchos años, con 15 años. Comencé en la andadura de este mundillo artístico, llamo yo, o que comprende diferentes artes y tal, y ahí empecé y he continuado y hasta el día de hoy. Y lo que falta, espero. Y lo que falta, que será mucho, por supuesto. Yo, vamos, nos conocemos de toda la vida y recuerdo en la radio, en los 40 principales eran, ¿no? Sí. Fele con L. Sí, ahí está. No sé, eso fue culpa del nieto de Mix. Sí. Bueno, ¿os acordáis de la bruja, sí, nieto de Mix? Que hace relativamente poco los vi un día de fiesta en un sitio. Pues siguen ahí en la onda, haciendo cositas y tal. Sí. Sobre todo el nieto que sigue pinchando en sus fiestas y demás, sí, que sí, es un tipo fantástico. Y un gran maestro, igual que la bruja, María José, sí, Quiles y cientos de compañeros que he tenido en los 40 principales. ¿Dónde estabais? Que ahora mismo no me acuerdo. Estamos en Calderón de la Barca. Ah, o sea que ahí se ha sido siempre. Sí, comenzó en Velázquez, claro. Y luego ya... Sí, en Velázquez, eso es lo que... Es antiguamente, luego yo soy, sí, de la época más joven dentro, sí, de, lo, sí, sí, de, sí, lo, de lo que era aquella etapa. Y yo era un chaval, ya te digo, con 15 años, cuando ellos ya tenían 25, 30 años. Entonces me adoptaron, sí, y aprendí un montón con ellos. O sea que arrancaste en radio con, uh-huh, música, pero el Fele con L, que era para que no te diferenciaran de un tal Fede. No, ahí iba, ¿no? Porque la gente decía Fede y nieto de Mix un día, Fele con L. Y empezó con el Fele con L, el cachondeo, y se me quedó el apodo. Ah, o sea, el apodo. Que te lo hizo nieto. Sí, sí, sí. Qué bueno. Porque bueno, decía Fele con L. Sí, cuando, sí, presentaba al siguiente compañero, qué empezó bien con la coña esta y así. Bueno, fue. Arrancas en radio, 40 principales, música. Sí, sí. ¿Cuál es tu trayectoria hasta hoy? Bueno, con la música empecé desde los 15 años, ya te digo, en 40 principales, pero ahí no, sí, no solo música. Yo estuve haciendo, me dediqué muy pronto a la publicidad. Uh-huh. Entonces me encargaron de montar, o sea, me daba muy bien editarlas. Antes era Revox, uh-huh, las cintas, yo editaba todas las cintas, yo hacía los mixes y pegaba
Cuando había una equivocación antes, era muy difícil corregir cosas o montar una música con otra, que acabara bonito. Yo me encargué de hacer eso. Y eso me ha servido también luego para montar en el tema del cine, para todo. Entonces yo arranqué con eso y también hacía programas, hacía voces con Vicente Hipólito y le montaba los programas de Hoy por Hoy, o sea, hacíamos pueblo, Alicante pueblo a pueblo y un montón de cosas de Miguel Hernández. Y, o sea que siempre me ha gustado un poco... Con Rhodes también. También. Con Rhodes, ¿verdad? Pero bueno, por ejemplo, haces muchas cuñas publicitarias, lógicamente, pero quizás la más escandalosa es la de MediaMar. Esas son las que hacíamos con mi empresa, que ahora este año ya la ha acabado ya, después de veintitantos años, y gracias a la pandemia, que vaya, que nos vaya tenida. Todos, bueno, pero también era un flujo ya normalizado que tenía que acabar, ¿no? Ya, y continuar con mi empresa, que soy yo. Ahora tengo felepastor.es, que es una web, una pequeña web que me he hecho con todas mis cositas y sobre todo enfocado al tema de la publicidad. Pero bueno, esa cuña era la de yo no soy tonto, ¿no? Sí, sí, o sea, yo no soy tonto. La gente que ve yo no soy tonto, tal cual, que sepan que es de uno de aquí, de quien la ha hecho, de Fele. Sí, nosotros nos llegó una oportunidad de grabar una cuña para Alicante con Conrad, con el director, que creo que todavía es el director de Alicante. Sí. Y le hicimos unas cuñas así muy graciosas y tal, y nos tiramos como 8 o 10 años haciendo la publicidad para Nacional de MediaMarkt. Hasta Nacional, que llegó la televisión, llegó responsables de más, y ya pues se acabó el chollo, ¿no? Digamos, dentro de... Bueno, pero seguís, de la producción. Sigues haciendo, lógicamente, cuñas publicitarias a mucha gente. A nivel nacional también. Sí, ¿no? Sí, hacemos muchas cosas. Sí. Qué bien, qué bien. Sí, sí, sí. Pasas a acción. Y de hecho, un día te mandé un WhatsApp que estaba viendo una película perdida, creo que era. ¿Es Perdida? La serie de Perdida. La serie de Perdida. Por ahí. Y sales por ahí y digo, coño, si es Fede, ¿qué haces, Fede? Sí, la verdad que he tenido mucha suerte en este aspecto porque yo comencé también desde mi estudio grabando una campaña publicitaria con Luis Oravella, que ahora es un director fantástico. Sí. Pues, y uno de mis mejores amigos, nos metimos en harina de, vamos, ¿por qué no hacemos un cortometraje? Ya le gustaba mucho eso de dirigir, tal, es un gran creativo. Digo, pues tú director y yo actor. Y entonces hicimos un primer cortometraje, hace ya años, y nos y estuvimos en la sección oficial de Zaragoza, que es un festival muy importante en España. Qué bueno. ¿Qué coño? Y nos fuimos a Zaragoza, estuvimos ahí y tal, conocimos a mucha gente, conocimos a Enrique Villén, que es un actor fantástico y un buen amigo, y nos contó una historia, digo, vamos a hacer un guión. Entonces escribimos el guión y nos fuimos a los Goya como finalistas en el 2011. El director y yo guionista, co-guionista con él, de Adiós papá, Adiós mamá, que fue una comedia que estuvo entre los cuatro nominados en la gala. Esa es un poco, también teníais que adaptar la canción de los Ronaldo, ¿no? También, eso lo hice yo. Eso lo hiciste tú. Sí, lo hice. Y es que me dedico también a hacer un poco de música. Pero llegasteis a finalistas de Goya, ¿y qué? Pues nada, ahí se quedó la cosa. Él como director en Ciernes, con una joven promesa. Ahora ya tiene 50 y estamos ahí haciendo también cosas, películas y tal, pero le está costando, pero Luis, por ejemplo, acaba de terminar una película y ya ha hecho otras cosas muy importantes. Lo que pasa es que está ahí en una segunda fila, pero yo creo que va a reaccionar. Y yo estoy en lo mismo. Ya he dirigido mis 5 o 6 primeros cortometrajes y tal. Me encanta, aparte de actuar, dirigir y escribir. Sí. Tengo 5 largometrajes escritos ahora y están rodando por ahí a ver si alguien lo compra y se puede hacer la película. O sea, que eres también un guionista que estás haciendo un largo... Joder, hacer un guión de un largometraje es un curro, ¿no? Como un libro. Es un libro. Te tiras 2, 3 años, depende. Hay unos que salen muy rápido y luego vas retocando. Coges uno, quitas otro y vas intentando que la historia tenga cuerpo y se pueda vender. De hecho, he tenido muchos contratos con productores importantes y tal. Pasa que falta el último empuje. Es que eso es lo que te iba a preguntar. ¿Tienes el guión de un largometraje o incluso de un cortometraje? Me voy más al largometraje. El corto más sencillo. Efectivamente, como que es más currado, ¿no? ¿Y qué haces con ese guión que tienes de largometraje? ¿Te vas a un productor? ¿Te vas a un director de cine? Ahora mismo, yo como en este caso iba a dirigir yo, o quiero dirigir los largometrajes, en ese caso te vas a buscar una productora, una coproducción con alguien, y entonces a partir de ahí, si le gusta, le mandas una sinopsis, un pequeño dossier, luego si les gusta la idea,
te piden el guión y hasta ese punto he llegado. Luego ya llega la parte de que no lo vemos o tal. Entonces sigues trabajándolo y sigues intentándolo y al final pues te toca o hacerlo con un bajo presupuesto, con ayudas y tal y cual, o bien esperar un poquito. También el contrato con la televisión es muy importante, aparte de las televisiones aquí locales y tal, los que tienen el, los que parten el bacalao, digamos, son Mediaset y A3Media, que son las que están trabajando ahora con el cine. Y hasta ahí hemos llegado. Pasa que falta... Pues, falta el punto final. No, o no es el momento del, de ese tipo de guión o de esa historia, pero sí ya tienes los contactos, ¿no? Y luego están las plataformas como Netflix, como Amazon, por eso, etcétera. Te iba a decir yo que yo me doy cuenta mucho cuando veo alguna película, al final en los créditos y demás, pone postproducción por TV3, por caso en la Comunidad Valenciana, pues era Apun, Generalitat Valenciana, Gobierno de España, Cultura de no sé qué. Hay ayudas, Por eso te quiero decir que todas esas ayudas, por ejemplo, aquí en Alicante, el IBAC, no sé, Diputación IBAC. Alicante, Turismo Alicante, turismo, por ejemplo, no hace IBAC, nada de eso. IBAC, el IBAC, es el IBAC, el Instituto Valenciano de Cultura y tal, es el que lanza todos los años unas ayudas, pero claro, tienes que competir con ese guión, con otros tantos, luego hay una puntuación, depende si eres de Valencia, de Alicante o de Castellón, entonces hay una serie de historias. Porque si pero tienes que hacerlo o en valenciano o... Ya. Y entonces ya es un problema para los que escriben solo en castellano. Si lo puedes decir, yo no sé si es una indiscreción, ¿qué puede costar una película? Es que depende del guión. Te quiero decir, imagínate una película aquí en Alicante... el escenario es Alicante, el escenario son las calles, la ciudad de Alicante, los actores, hombre, que locales, no sean, sí, que claro, no sean de primer orden, porque me imagino hay películas muy buenas que se han hecho aquí. Mira, Ángel Puado, mi amigo Ángel Puado, todos los años hace una película, colaboramos con él y entonces hacemos una película muy barata, porque realmente ¿qué es muy barato? Pues gratis. Bueno, pero algo habrá que pagar. Bueno, sí, se pagan seguros sociales, vale, se pagan tal. ¿Pero qué vale? ¿20.000 euros? ¿100.000 euros? Refiero, ¿un millón de no, euros? No, un millón de euros, no. Se hacen películas, llamamos independientes, y muy baratas. Porque con gente de aquí que quiere aceptar, con amistades, con tal, yo le pongo el sonido, el otro le pone tal. Y entonces se abaratan los costes, pero eso ya no es una película, digamos, como se hace normalmente el cine o la industria, ¿no? Para la industria, por ejemplo, mínimo es 1.200.000 euros una película. Ahora se están abaratando costes, mínimo. Una película con un escenario sencillo, con cuatro cosas y tal y cual. Ya. Pero bueno, yo estoy viendo muchísima película independiente, precisamente. Muy buenas. De diferentes países. Con 300.000, con 400.000 euros, con menos incluso. Sí. Y por eso te digo que hay películas, te cito a Ángel porque es amigo mío, y con el que llevo trabajando muchos años. Sí. Y escribe fantásticamente bien, hace unas películas preciosas. Sí. Y he visto llorar a los rusos, subtitulado, una película nuestra que hizo el año pasado en, Mirando al Mar, que eran de dos ancianitos y tal. Que está Pachelo, que en paz descanse, que era la protagonista. Bueno. Y Paco también, que es otro fantástico actor que tenemos en Alicante. Y, y fuera tenemos nominaciones a mejor actor, a mejor tal... A mejor película. ¿Fuera te refieres? ¿Fuera de España? Sí, más de 100 y pico nominaciones y, y premios y tal. Y luego aquí, claro, como es una película que se ha hecho como se hace, que vamos rápido, que tal, que no tenemos dinero y tal, no tienes la... Bueno, lo que importa es la final, venta. Claro. Ya, pero para la venta hay que hacerlo todo de una manera específica, si no esto sería un cachondeo también. Mucho marketing a lo mejor. Pero bueno, habrá que, hará falta. Vamos un segundito con nuestros anunciantes y seguimos enseguida con Fele. Exposendi, suministros hosteleros. Empresa fundada en 1991. 30 años de experiencia en el sector de la hostelería y en el acondicionamiento de restaurantes, cafeterías, comedores, cocinas industriales y establecimientos de alimentación.
Exposelvi, suministros hosteleros. Nuestro horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y por las tardes de 4 y media a 8. Los sábados también les atendemos de 9 a 2. Bueno, interesante entrevista con Fele porque nos está poniendo un poco al día del tema del cine. Festival de Cine de Alicante en breve. Sí, sí, sí. ¿Qué? Vicente en la leche lleva. Sí, sí, yo me acuerdo cuando íbamos por el sexto o séptimo, sí, decía, tío, no puedo. Sí, sí, y ya sí, llevamos sí, casi, no sé cuántas son, 17 o por ahí, una barbaridad. Sí, sí, sí. Y bueno, y presentáis algo porque, bueno, hace poco también me mandaste el corto ese de Somos Agua. Agua Somos. Agua Somos. Iba a ser Somos Agua, pero me, sí, sonaba al pueblo de Madrid. Somos Agua. Entonces sí, le cambié a Agua, sí, Somos. Que ese estuvo hace un par de años ya en la selección oficial. Sí. Ahora lo que tengo es un corto con Ángel, que Ángel, sí, ha hecho 12 cortos este año. Qué bárbaro. Hace uno por mes, sí, y ahora, sí, está haciendo la estamos haciendo una película ya. Qué bueno. Entonces, este año él tiene uno de sus cortos dentro de la... ¿cómo se dice? Edición buena para los, sí, Goya y tal, pues sí, está incluido ahí en, uh-huh, y tenemos un corto fantástico ahí también. Pero digo, para ahora, para el que Festival se llama de Cine... La Tristeza del Mimo se llama. La Tristeza del que Mimo. Se me ha ido un poco. Y pero para ahora, para el Festival de Alicante, ¿tenéis algo? Sí, en la sección, esa, oficial de cortos está La Tristeza del Mimo, la que es de Ángel, donde salgo yo de actor, sí, y donde está Adriana Gil, está Damián Barea. Uh-huh. Y Gala Bichir, que es una niña que está triunfando ahora en todas las series nacionales, sí, e internacionales. Yo, mi hijo pequeño Gonzalo, le pega a veces algún corto, sí, corto. Además, ellos cuando hacen corto es un corto. Y digo, mira, a mí, además es que es una profesión que a mí me gusta, es muy bonita. Y digo, a ver si te encandilas y haces cositas ahí con los, sí, cortos. Pues se hacen muchos, se ruedan muchos cortitos, sí, por, sí, aquí, sí, por Alicante. Alicante tiene mucha intención de hacer cosas bien. Siempre, sí, nos quedamos ahí, un poquito nos queda... ¿Porque, ¿sabes?, no tenemos apoyo institucional, quizás? ¿O no hay ningún mecenas, no, aquí que diga... No, si el apoyo esto, siempre lo tenemos. Tenemos, sí, una filofis que se tira mucho al rollo. Tenemos un... Sí. Los políticos siempre han ido, sí, en pro de todas las clases. No me estoy diciendo ni derecha, ni izquierda, ni centro, ni nada. Sí, yo, sí, creo que siempre la cultura aquí en Alicante, hombre, ha sido apoyada. Es vital. Pero, sí, falta algo. Ahora tenemos el Ciudad de la Luz, que vuelve por lo menos... Sí. Parece ser que vuelve. Uh-huh. Y eso hará algo, por lo menos para la ciudad, le vendría estupendamente. Entonces, a raíz de esa llegada de Ciudad de la Luz hace años, hubo un input, digamos, venga, va, ya, sí, somos la ciudad del cine y tal. Y entonces mucha gente se ha tirado a la calle a hacer cine. ¿Ah, hiciste algo en Ciudad de la Luz? Sí. ¿Y bastante cómo lo cosas. Ves el tema? Me pareció una idea fantástica, yo que pero mal gestionada. Yo como me encabrono con el tema de, ya, la Ciudad yo que de la también Luz. Me encabrono, pero no, pero... más allá... Digo, ¿qué hiciste en Ciudad de la Luz? Pues he colaborado mucho con la Escuela de Cine. Ajá. He hecho varios cortos con ellos y siempre me llaman los chavales, sí, incluso ahora en otros tipos de escuelas que haya fuera de Ciudad de la Luz, sí, me llaman, Fele, tal, y yo como siempre me gusta y tal, y me gusta ayudar y me gusta, porque luego me meto en todo, soy un follonero. Sí, sí, pero bueno, cuando estaba en su auge, en fin, para que lo sepan nuestros telespectadores, a que se movía a lo burro todo. Hombre, de oficios... Claro. Y luego ya toda la gente que venía aquí a Alicante, todo lo que nos daba. Hombre, pregúntale a la gente de hostelería. Sí, claro, sí, hoteles, ¿no? Restaurantes, claro, taxis, catering, tal. Sí, sí, sí. Todo. Es ya. Que eso mueve la ciudad. Es como estar en Los Ángeles y o te vas a Nueva York y ves grabando en todas las calles cosas ya preparadas. Pues aquí era una idea similar. Y tenemos una ciudad fantástica, tenemos, sí, tenemos una provincia espectacular, brutal, donde brutal. Costa Blanca está haciendo un trabajo muy, sí, bueno. Sí. Pues con la ayuda de este tema de Ciudad de la Luz, si viniera la gente, tiene platós naturales para hacer cualquier tipo de película. Ya viste. Bueno, es que de hecho últimamente
nos bloquean hasta la ciudad y en cualquier punto de nuestra provincia hay alguien que está haciendo alguna escena. Sí, Guy Ritchie hasta hace poco rodando. O sea, se hace, se trabaja bien, se controla todo y nadie se queja. ¿Por qué? Porque trae dinero para Alicante. Por Dios. Y yo creo que es un negocio fantástico y cultural, además, aparte de negocio, porque el cine es un negocio, siempre lo he dicho. Sí. Aparte de las ayudas. Bueno, pero es un negocio que beneficia a muchos. Sí, es que yo siempre he dicho, los políticos tienen su parte de apoyo, pero es que esto es un negocio. Yo siempre he hecho dos comparaciones, vamos, comparaciones, ¿no? Al revés. Dos lugares que atraen mucho foco de oficio, que es un hotel, entran casi todos los oficios, y Ciudad de la Luz también entraban casi todos los oficios, desde un carpintero hasta un electricista, hasta un pintor. Es que por dentro, la gente lo ve por fuera, cuando ves las imágenes, ¡ay, lo imposible! ¿Qué tal? El chorro de agua. Se hizo allí, pero es que hay carpinteros, electricistas, hay un montón de profesiones, es enorme. Y además es uno de los sitios más espectaculares para hacer cine. Sí, Está muy bien preparado. Bueno, ahora hay que volver a vestirlo. Claro, esa está. ¿Y lo recuperaremos? ¿Tú crees que...? Si vienen los que saben, sí. Si dejamos otra vez de mano de políticos y tal, el rollo del mamoneo y tal, no. Sí. Así de claro. Yo creo que tiene que venir... El político es el que tiene que facilitar, pero con gente profesional de ese mundo. Debería venir gente empresarial, o sea, empresas. Paramount, Netflix, tal. O sea, y gente de ese entorno que lleve años trabajando y que no venga a hacer solo negocio, sino hacer buen cine, o sea, organizarlo todo bien, atraer a los buenos. Que sea un referente. Claro, y luego ahí los políticos están para decir, bueno, pero también vamos a hacer cosas de aquí. Vamos a ayudar a la gente de aquí, haremos dos platos pequeñitos para que la gente, para incentivar cortometrajistas, directores nuevos, y luego una bolsa de trabajo. Aquí hay que hacer una bolsa de trabajo. Si tenemos de cara a tres meses, en julio, que dicen que van a abrir la Ciudad de la Luz y que se va a proyectar para tal, coño, hacemos una bolsa de trabajo de técnicos, electricistas, directores, figurantes, una bolsa de trabajo, y con eso igualmente puedes tener ahí una serie de gente válida para que esto funcione, que tengas, ¿sabes?, empresas que de catering. Que cuando te pueda llegar un buen director internacional y necesite, efectivamente, que no tenga que hacer tantos casting, que tienes esa bolsa que mandas y ya dices, este, o sea que... No, y aparte para ayudar, oye, necesitamos tres electricistas, 15 camareros para no sé cuánto. Coño, pues tener un poco una preorganización de algo, si viene una avalancha de rodajes, ¿no? Y un poco de organización. Pero yo me baso en que el que conoce la industria tiene que llevar la industria. Bueno, eso yo lo tengo claro. O sea, esto de meter algún enchufado o algo, eso no. Lo que hay que meter es un profesional de eso que sepa y además esté reconocido en ese mundo que sabe. Que tenga que estar supervisado por alguien para que luego no haya esos mamoneos que ha habido, pues me parece bien. Pero que los que dirijan y manejen y hagan las contraprestaciones con otras empresas de su mismo ramo, tiene que ser gente de que sí. A ver, tu paso por Cuéntame, La que se avecina, todo eso. Me lo paso genial, tío. Eso es una esa experiencia como... Porque mira que Cuéntame, ¿cuánto? Es una 400 burrada. Capítulos lleva. El otro día hizo 400 capítulos. Eso es una barbaridad. Lleva no sé cuántos años, sí. Yo hice un capítulo solo y todo el mundo me ha visto. Porque me dieron un papel muy chulo que era del de Fulgen, que era el dueño de un pub de los 80 y tal. Y con muy mala leche, con una escopeta ahí, no eran otros tiempos. Entonces te daba el personaje mucha. Y lo poco que estuve me lo pasé muy bien. Además me trataron fantástico. Siempre que he ido a rodar fuera me han tratado estupendamente. De cine, ¿no? ¿Y La que se avecina? La que se avecina fue un boom, porque hago de policía municipal y lo han repetido tantas veces que siempre me para alguien. Oye, te he visto en la tele. De policía. Sí, sí. Y entonces fue otro de esos capitulares que te dan, de llegas, lo haces y no te haces millonario, pero disfrutas, te lo pasas bien. Lo importante es que cuenten contigo y te den un toque, porque tú verdaderamente, tú eres como un personaje de estos agresivos, ¿no? El aspecto, me refiero, o cuando te ponen, ¿no? Hago de todo, sí. Lo que pasa es que, claro, a veces me ponen ahí de esto. Luego estuve en Amares para siempre también, hice cuatro capítulos, o sea, me lo pasé muy bien. ¿Y ahí de qué hiciste? Ahí hice de... Yo era un dueño... Un dueño vasco de... ¿Dueño vasco? De una empresa de bicicletas y tal, el señor Iparramendi o algo así. Y tenías que hablar en vasco, claro. Bueno, un poco así, acento. Me salió un poco más gallego que vasco.
No, la verdad que no, muy bien, me lo pasé muy bien. Además, los actores y cada vez tengo más amigos ahí en el mundillo, es gente como nosotros siempre, y la gente los ve un poco endiosados algunos y tal. Luego, realmente, ellos están trabajando, están. Y cuando estás trabajando, pues necesitas un poco de tensión y tal, y luego ya en la calle gente súper maja. Bueno, del Pla de toda la vida, ¿no? Sí, bueno, sí. De Doctor Sapena. Bueno, he vivido en el Pla, he vivido en la Virgen del Remedio. Sí. Sí, claro, mi padre portuario, mis abuelos portuarios, mis hermanos son portuarios. Yo debería ser portuario. Pero como era el rebelde, dije, ya. No quiero. Voy a buscarme otra cosa. Y luego, eso ya te digo, con los 15 años me fui a la radio, luego hice discos, me digo, voy a grabar un... Es que siempre he sido muy... ¿Y no has tenido la oportunidad, por ejemplo, porque bueno, tú vives en la actualidad, vives aquí en Alicante, ¿no has tenido la oportunidad, por ejemplo, de vivir en Madrid? Yo he vivido en Madrid. Más cerca de todo. Fíjate, el lío. Yo he vivido en Madrid, pero no he vivido cuando ya estaba con el tema de actor. Yo viví en Madrid porque cuando acabé el periplo de Cadena SER, luego de la COPE y tal, volví a la SER, estuve dirigiendo 40 principales y entonces ahí me dijeron a Madrid, porque Prisa montó un holding de 5 empresas que se dedicaban a discográfica, espectáculos, o sea, conciertos, festivales. Y un montón, o sea, 5 patas, editorial y no sé qué más. Y entonces yo estaba llevando con José María Palacios, que era mi director, los festivales. Entonces me tiré un año entero pariendo festivales, como organizando no sé cuánto, yendo al Espárrago Rock, a todos los festivales nacionales y tal, donde hacíamos Joan Venture con otros productores y tal, y donde hacíamos eso. Y luego estaba, por ejemplo, la discográfica, Paulina Rubio, un montón de artistas que luego la editorial llevaba hasta Macarena y todo esto la llevaba la editorial esta de, del grupo Prisaguera Media Festivals. Y un montón de historias en Madrid en ese año y medio, 2 años que estuve. Y dije, ya, esta me gusta ir ahí. No me iba, digo, yo soy artista, me coño. Me voy para Alicante. No era ponerme a Alicante a otro sitio, me hubiera dado igual. Porque... Pero, aparte de añorar a Alicante y mis hijos que estaban aquí y tal. Y entonces me tiré a la piscina y digo, llamé a Pedro Picatoste, digo, ¿me das curro en la agencia? Y dijo, venga, vente, va. Pedí una excedencia y me vine, y a 2 años digo, hasta luego. Qué bien. Y entonces ahí acabó mi época con Prisa, porque creía que no se portaron tampoco muy bien conmigo, porque después de casi 20 años en la empresa, yo me sentía más locutor, más ¿sabes? Presentador y tal, además tenía ese desparpajo que tenía. Y me mandaron a un poco a como cuando un guardia civil lo ponen ya en el despacho, ¿sabes? ¿No? Si yo soy, quiero investigar, ¿no? Y a mí te retiran ya casi. Me dejó un poco con 30 años un poco fastidiado. Un poco tocado. El tema del doblaje, ¿te llaman mucho para...? ¿Has doblado Hago algo? Cosas, sí. ¿Has doblado algo en alguna película o en algún...? No, todavía no. En animación. A mí me encantaría doblar en alguna película de animación. Todavía no, porque es un mundo muy difícil. Lo que sí que hago es ejercicios y incluso doy clases de doblaje, ¿no? Bueno. Ahora tenemos un taller en la universidad en julio de doblaje. Y va a ser un taller muy especial, un doblaje en valenciano, tal, en castellano, pero va a ser algo muy muy espectacular con gente de Valencia, de Alicante y tal, con profesionales muy buenos, sí. Qué bueno. ¿Futuro? Futuro, nada, presente. Yo no, el futuro lo... Bueno, pero si tienes algún largo, corto, metraje... Hombre, ya te he contado, tengo ahí las ganas de hacer mi primer largo como director, seguir trabajando como actor en Lo que te llaman, porque esto es como una lotería. Igual llega un día y ves una explosión, te llaman una serie y en vez de darte un secundario, te dan un papel medio, ¿sabes?, principal. Claro. Y arranca ya y te llaman de otra y así, esto es así. Y a mí me siguen llamando... Gracias a Dios sin casting, entonces yo no hago casting, este tío. Te llaman para esto, directo. El director o la directora de casting ya te conoce de años y tal, y, pues Fele puede encajar en esto o lo otro, tal, y te van dando oportunidades. Voy a cuenta gotas porque me gustaría estar trabajando. Normal. Pero ahora estoy, digamos, otra vez empezando de cero, otra vez, como 7 veces en mi vida. Ya. Yo soy un tío de muchos altibajos en. Bueno, pero siempre has estado ahí, que es lo importante. Sí, siempre has estado ahí, sigues. Peleando, sigues currándotelo y ojalá que esos guiones de largometrajes alguno lo coja, seas director o incluso el protagonista principal, que te veamos ahí. Ojalá saliera algo, porque por lo menos... A ver, dame algún título de algún guión de esos. Joder, es que son muy fuertes.
Hay uno que es La Azotea, por ejemplo. Yo trabajo mucho con otro fantástico, es un dramaturgo para mí, de lo mejor que hay en Alicante, ¿sí? Y un actor de lo mejor que hay de teatro, Paco Pando. Y es un fantástico tipo, además, lo quiero un montón. Pues Paco Pando escribe obras de teatro o hace cosas cortas y tal. ¿Sí? Y yo lo escojo yo y las alargo. Sí. Y entonces, a veces, salen cosas muy curiosas. Tenemos La Azotea, que es una película muy alicantina, porque pasa aquí en la costa, en un edificio en construcción, sí, que se queda el constructor sin pasta y se queda como el esqueleto, ¿no? Sí. Pero sigue habiendo un tío currando solo. Entonces son todos colores, que se le ocurrió a Paco, que era maravilloso. El hombre de negro es un francotirador que está ahí, que se quiere cargar a un tío de enfrente, sí, y entonces llega el hombre de blanco, que va en chándal y tal, llega arriba, y cada vez que el tío quiere tirar, ¡pum!, le habla y se despista y cosas así. Es como una comedia un poco sarcástica, habla un poco de la sociedad, de los diferentes estamentos de la sociedad y tal. Qué entonces bueno. Sube el de verde es el guardia jurado, el de azul es el currante. Sí, sí, o sea, cada uno lleva el su de color gris y es el que tiene que matar. El francotirador. Sí, porque lo contrata otro de ellos porque resulta que está con la mujer. Y es una comedia así un poco loca, pero o sea, que muy es divertida. Comedia. Yo ya, me la ya, imagino, ya, por ejemplo, en la zona de la Bufereta, en un edificio así, es falta sí, construir sí, con sí, la sí, playa sí, ahí, sí, con otros edificios y el chulo. Mar. Qué y entonces chulo. Esa es una historia. Hay otro bueno, que es Eutanasia para un mal nacido, que eso es un digamos que es el cumen lo que quiero hacer, porque es un thriller a pesar de la dureza del título. Sí, es un thriller familiar muy potente, que también me he dedicado a llevarlo eso a los diferentes pensamientos acerca de la eutanasia de la sí, sociedad. Sí, 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 además es un tema pero que muy realmente de actualidad es un también. Thriller de sí, de fondo, con un robo muy potente, con una... Entonces la historia deja aparte la eutanasia como... No es el tema central, digamos, como qué bueno, un qué secundario. Bueno. Ojalá se te hagan esos trabajos y sueños realidad, que aquí lo veamos. Muchísimas gracias por venir a Son Fils del Poble. Muchas gracias a ti, Fernando. Tú que eres un fils del Poble del Pla Bon Repòs. Portuarios. Y de portuarios. Y nada, y aquí tienes tu casa. Y a los telespectadores ya saben, tenemos gente buena aquí, tenemos actores y personas como Fele que están ahí a pie de cañón, que intervienen en series, películas, cortometrajes, hacen cuñas que luego escuchamos y demás y no pensamos que es un alicantino. Pues sí, alicantino, fil del poble, los que tenemos aquí, los buenos. La semana que viene, más.